Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, seguimos desde Rancho GS en Namoroz. A continuación vamos a mostrarles a algunos animales que están disponibles. Giovanni nos va a comentar a continuación algunos datos de estos. Díganos, Giovanni. Bueno, si quieren, enfoquemos, este es un Brahma. Este ya tiene 11 meses, tiene este torito Brahma. Él es hijo de padres puros y madre puro. Lleva muchas buenas características. No es un Brahman top, pero está a un precio regular que le va a ayudar también a mejorar sus animalitos. Mira, qué bueno que dices eso, que no es un Brahman top, porque pues tú pudieras decir que es el mejor de lo mejor, ¿verdad? No, ya los amigos, los clientes tienen que ir entendiendo. Y no cualquiera que les diga este animal es de tal raza o de tal genética, tiene que estudiarlo, hombre. Si ahora con la tecnología, por medio donde ven su canal, ellos se tienen que meter y averiguar y poner cuáles son las características de la raza tal, de la raza Brahman, de la raza Gir, de la raza Grand Suisse. Entonces eso tienen que hacer para que nosotros los que vendemos no los estemos engañando, pues, porque de verdad, yo me pongo en el zapato de los clientes, porque yo estoy gastando una gran cantidad de dinero en comida y no es justo que nosotros engañemos a los clientes. Ah, eso es bueno. ¿Qué otro animal podemos mostrarles por acá, Giovanni, que tú puedas ofrecerle a los amigos? Bueno, este 06 ya no lo podemos mostrar, ofrecer, porque ya lo tenemos bajo trato, bajo palabra. Pero es algo espectacular porque es una raza Cindy con Holstein rojo. Ese torito lo llevan para una ganadería que ellos tienen Holstein rojo y tienen Jersey también. Entonces el cruzamiento de este torito rojo va a ser muy bueno porque va a tener hijas muy buenas para la leche. Podemos verlo un ratito, porque si algún otro amigo necesita otro, pues con gusto tú puedes conseguírselo. Ahí está, ¿verdad? Sí. No había escuchado casi nunca, ¿verdad? Ese cruce así. Sí, la verdad que casi no hay mucho en el país. Hay personas que han importado el Cindy de otro país, pero no ha sido demasiado. Entonces, este es un diamante que va a llevar esta persona que tiene tratado este animalito. Básicamente, ¿para qué leche, carne o doble propósito? ¿Qué podrías decirle a los amigos? Digamos que él lleva, digo que 100% leche. ¿Por qué? Porque el Cindy, el Red Cindy que le llaman, es lechero, que es un animal que se parece al Brahman, pero es más pequeño. Entonces, aquí lo que lleva es leche, porque él es hijo de un toro Cindy puro y de una vaca Holstein rojo. Entonces, él prácticamente ahí lo que va a hacer es meterle resistencia a las hijas de él, por el Cindy que lleva, y meterle leche por el Holstein rojo que lleva. Entonces, ahí lleva el cliente ganar nada más, porque es una raza que le va a mejorar enormemente su genética lechera. Si alguno necesita otro, tú puedes conseguírselo. Claro que tendría que esperar, pero ¿podrías conseguirle? Bien difícil, pero sí, trataríamos de hacer el esfuerzo de poder conseguirlo. Ah, muy bien. ¿Qué otros animales podrías mostrarnos por acá? Bueno, este torito ya lleva casi que 5 octavos Gir. Okay. Y un octavo Indo-Brasil. Él tiene mucha característica, la raza de él parece Gir, pero no es 100% Gir. Entonces nosotros por eso no podemos ofrecérselo al cliente por 100% Gir, porque no lo es. Eso está bueno, mira, que tú digas. ¿Y este otro que tenemos por acá? Ese sí es un toro muy bueno, espectacular para la leche. Ese es el Girolando que le llamamos. Él está algo delgado ahorita, pero sí es hijo de buena vaca lechera y buen toro Girolando. Él ya lleva más cruces de Holstein que de Gir, entonces por eso es que él salió su oreja así. Pero si usted nota, porque no le hemos cortado los cabos, los cabitos los va tirando así para atrás. Que eso significa que sí es hijo de un animal que lleve la raza Gir.
y no de un Brahman como serían los cabos así para arriba. Mira, qué buen dato has dado, mira. ¿Qué más tienes por acá que quieres mostrarle a los amigos? Este es un gir. Este ternero ya se nos está recuperando, estaba bastante delgado. Él para mí es doble propósito, no es 100, no tiene el 100% de característica lechero, pero sí tiene algunas características buenas. Bueno, su frente es bien convexa, su oreja curva, su cuello limpio, su jiba recta, tiene unos aplomos bastante buenos, un viril entre corto y largo bastante bueno, una bolsa muy pareja. El músculo de atrás es bien plano. Lo que yo no le veo mucho es que él no tiene una caja bastante grande, a menos que la desarrolle más allá, pero sí es un ternero bastante completo en la raza guía. Mira, qué buen dato eso. Tú prácticamente entendemos que en sí el gir no es lechero, ¿verdad? Pero tú has mencionado algo muy bonito que no lo recomendaría más que todo para doble propósito, ¿verdad? Sí, es que vea, yo le voy a explicar a los amigos, a los clientes. La raza gir lechero no existe. Lo que existe es la raza gir con características lecheras. Entonces, mire, yo veo que animalitos sardos en algunas páginas que o grupos ganaderos que anuncian ay, que gir lechero, solo porque es sardo. Entonces no crean los clientes. Yo veo esos anuncios y hay clientes que le preguntan cuánto vale el gir lechero. Está preguntando por algo que no sabe qué raza es, pero si a ellos les dicen que es gir lechero, ellos creen que es gir lechero. Entonces por eso les digo, estudien las características en la raza gir, cuál es verdaderamente con características lecheras y cuál no. Muy buen dato. Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar dos terneros acá que son 100% lecheros, porque vaya, por ejemplo, el blanquito que yo tengo acá. A ver, vamos a enfocarlo. Vamos a verlo un poquito. Este es hijo de una vaca que nosotros le hemos tenido acá, que da más de 30 botellas de leche, y hijo de nuestro toro. Este es criollo. Si usted le ve la caja a este torito, usted le ve los panzoncitos que es y todo eso. Usted le ve el viril, la costilla bastante abierta, y de atrás es bastante abierto, unos aplomos bastante buenos, músculo plano, lomo recto. Entonces aquí el cliente se lleva un gir con características lecheras. Y les explico porque aquí están viendo ustedes la panza o la caja de este toro. Y ustedes vieron el toro anterior que les presentamos que no es igual. Entonces por eso yo trato de explicarles para que sepan lo que están llevando. Qué buen dato, ¿verdad? La verdad que bueno que tú compartes su experiencia con los amigos ganaderos por acá, Giovanni. Sí, este otro es un torito importado de Costa Rica. Es un embrión. De fertilización in vitro. Él trae registro de la Asociación de Costa Rica. Es un torito que yo si lo vendo con un registro de la asociación, el cliente puede llamar a la Asociación de Costa Rica y preguntar si ese registro es original o es falsificado. Ahí lleva 100% leche. Usted si se fija, un viril. Ahorita él no expresa mucho porque está algo delgado, pero sí es un animal 100% lechero que va a mejorar enormemente la genética de su jato ganadero. Ah, muchas gracias. La verdad que has quitado muchas dudas de los amigos ganaderos, porque la verdad que esta es una inquietud, ¿verdad? Porque a muchos se los han molestado. No obstante, siempre su canal Salvador en el Campo pues quiere compartir la experiencia de muchos ganaderos, y qué bueno que tú lo has hecho por acá, Giovanni. Sí, acá también tenemos el... No sé si ya enfocamos ese hito Brasil que tenemos. El número 14. El número 14, ese es un toro que si usted se fija en la oreja, es una oreja muy larga, y la característica que tiene que tener un verdadero Indo Brasil es que tiene que ser pata gruesa, un toro largo, grande, y un músculo bueno de atrás.
Porque el Lindo Brasil se hizo especialmente para la carne. No se hizo especialmente solo para verle orejas o para verle cuernos, sino que se hizo directamente para carne, porque no es una raza original, sino que es una raza creada, que es un poco más lenta que el Gir, que las razas europeas, para que las hembras vengan en celo. Pero es bueno para la carne y pues bonito pues por la oreja y por los colores que ellos tienen muchas veces. Ah, qué bueno, la verdad que sí, hasta a mí me ha asombrado la información, vea, que ha dado, yo aprendo, vea. Sí, ahí lo pueden ver ustedes bien. Y pues... Por último tenemos ese que igual es un 5 cabo gear. Ese torito le veo que tiene buenas características lecheras, puede ser un poquito mejor que los otros, que el otro 5 octavos gear que mencionamos, que el 33, y ese es el 07, que está bastante bueno. Estos terneros se me están recuperando porque los teníamos en pasto, pero ahora ya ellos ya van agarrando forma y van expresando la raza que tienen. Ah, muy bien. Así que pueden contactar a señor Giovanni, acá de la finca GS en Anamorós, en Tulima. Con gusto podemos proveerle el contacto, ¿verdad? Quizás a veces no va a estar disponible por otras labores y trabajo por acá de la finca, pero con gusto él va a ver sus mensajes o audios y pues va a intentar corresponderles. No, sí, hasta a mí me asombró la información que diste. Sí, yo sé que sí, ¿verdad? Pero sí se da eso que tú dices, ¿verdad? Pero qué bueno que lo reflejaste hasta con los ejemplos de los toros. Pues sí. Esa raza nunca la había escuchado, la Cindy. Bravo, ese toro.